Los empresarios de Maicao que tienen parcialmente abiertas sus unidades de negocios por autorización del gobierno nacional pagarán solo el 50% del costo del servicio y que aún están cerrados por la pandemia aportarán únicamente el cargo básico durante todo el periodo de la emergencia sanitaria. Aguas de la Península, operadora de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el municipio de Maicao, La Guajira, ofrece a los suscriptores comerciales que han sufrido en este momento difícil a causa de la pandemia por el COVID-19 un descuento del 50% a aquellos usuarios que han abierto parcialmente. El director comercial del Grupo Saur Colombia, Gustavo Hernández Rodríguez, explicó que los comerciantes y entidades oficiales como la Fiscalía, juzgados y notarías que hayan retomado actividades autorizadas por el Gobierno Nacional solo pagarán el 50% del costo de sus facturas de los meses de marzo, abril y mayo. Residenciales de los estratos 1, 2, 3 y 4 que han cancelado puntualmente su factura en estos meses difíciles, un alivio, un descuento, una ayuda, un bono en la facturación que se emitirá en junio del periodo de mayo. Este alivio es una realidad debido al acuerdo al que llegó el director regional de Aguas de la Península, Manuel Olivella, con el alcalde de Maicao, Mohamed Jafar. Olivella indicó que el mensaje que quiere enviar la empresa a las comunidades es que sigan cancelando oportunamente su servicio público para así fortalecer el plan de mejoramiento que se está implementando en el municipio de Maicao.